Hola a todas y a todos. Hoy traemos Moschino Pearl o Toy 2 Pearl, un perfume al que le tenía muchísimas ganas y que os va a gustar seguro. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre digo, yo soy cinturón negro de Toy Boy. Bueno, pues tengo la colección completa por fin de estos ositos de Moschino. Fijaos qué belleza, este con estos colores increíbles, botella iridiscente, al igual que la caja. Es un espectáculo como brilla esto. La verdad es que sorprende mucho. Bueno, os dejo imágenes por aquí detrás de mi colección de Toy Boys o de Moschino Toys. Que bueno, que estaba loco por pillar esta, pero ha tardado un poquito en llegar a España. Es un perfume que ha sido lanzado en el 2023, pero bueno, yo hace poquísimo que lo he visto en tiendas. Y bueno, cuando me he acordado, digo, oye, que habrá salido ya el Moschino, porque lo habían buscado muchas veces y al final nunca lo encontraba, no llegaba. Pues bien, ya están las tiendas. Os voy a decir dónde yo la he comprado. Os voy a decir que bueno, que me ha salido bastante bien de precio. Pero antes de nada, vamos a sprayarlo un poquito aquí. Fijaos qué presentación tiene, más increíble, la verdad. Me ha encantado. El spray es increíble, súper largo, en nebulosa. Y vamos a comenzar, como siempre, por las notas. Yo lo voy a mirar aquí en mi tablet. No voy a hacer el teatrillo de mirarlo de reojo, porque, bueno, las miro aquí y os la dejo aquí al ladito. De salida tiene limón, sorbete y orégano. Ahora vamos a explicar y vamos a ir abriendo un poco y explicando un poco lo de estas notas. De corazón, arena, fresia y jazmín, y de base almizcle, ciprés y vetiver. Bien, describe muy bien el aroma si leéis las notas, porque esto a la salida es un tortazo de sorbete de limón. Un sorbete, el helado de nieve de limón o una granizada de limón riquísima. El orégano no lo vais a notar, chicas, chicos, no os asustéis, esto no tiene una nota de orégano como el Interlude de Amouage, que se nota perfectamente. No, yo aquí no le noto el orégano, le noto la última nota verde que viene de ciprés, pero ya muy al secado. De las notas de corazón que nos dice que tiene arena, fresia y jazmín, una nota muy controvertida esta de la arena, porque la arena en sí no tiene olor. Pero aquí lo que nos quiere decir la perfumista, en este caso, que es Domitil Michalon Berthier, esta perfumista que ha hecho muchas cosas, como por ejemplo todos los Flower Bomb o Crimson Rocks de Amouage, que es un perfume que me encanta. Tiene un montón de perfumes nichos, la mayoría. Y bueno, y la verdad que en este perfume, como siempre, Moschino nos rompe la idea que tenemos de perfume de diseñador. Y bueno, como os iba diciendo, esta nota de arena no es una arena seca recalentada bajo el sol, sino una arena húmeda que podemos oler en la playa en el atardecer, cuando ya el sol se está poniendo y hay un olor marino en la playa. Es una fragancia eminentemente marina y eminentemente para verano, primavera, verano, aunque esto ahora por las mañanas denota limpieza, pulcritud, totalmente unisex, chicas, chicos. Bueno, está lanzada como un producto unisex y yo lo reafirmo. Y la evolución del perfume, la verdad es que no es que sea una evolución muy drástica. Es un perfume que se va manteniendo en la línea. Sale con ese helado de limón. Al momento ya le percibimos esas notas marinas. Es un perfume bastante marino.
Después de esa freesia y el jazmín le dan frescor. Frescor es un tono floral que no lo hace femenino, sino dentro de lo unisex. Esas notas florales lo que hacen es darle frescor, un frescor botánico al perfume que se agradece mucho. Y ya por último, cuando se está yendo el perfume, que proyecta unas dos horitas y que se nos va manteniendo luego al ras de piel como un par de horitas más, llegando a las 5 horas, 6 horas de duración. Si le aplicamos en ropa, dura mucho más. Y bueno, ya al final del perfume, cuando ya está bien seco, notamos ese almizcle limpísimo, que bueno, son bastante natural, no huele a suavizante químico de tejidos. Y esa notita de ciprés, que lo que hace es refrescar y darle un tono sutilmente balsámico al perfume, pero ya muy, 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 muy al final. Esto es un perfume muy vivo, floral, cítrico, para verano, para primavera, para por las mañanas, y que tiene muy buena duración para ser de este tipo de perfumes, y que yo os recomiendo mucho. Como un aroma parecido, para que os orientéis, os puedo decir que se parece un poquito a Dolce Gabbana Light Blue. Es un tipo de aroma así de ese, por ese camino, pero más marino. Aquí se le nota bastante más esa nota de arena, esa arena mojada por el mar, y que la verdad es que llama mucho la atención. Y ese toquecito verde al final, que está muy, pero que muy rico, mezclado con las flores. Os lo he descrito más o menos, si os podéis hacer una idea. Os tengo que hablar de dónde lo he comprado, porque la verdad me ha sorprendido el trato al cliente tan bueno. Lo he comprado en la web aromas.es. Yo es la primera vez que compro en esta web. Creo que tienen tiendas físicas, pero bueno, la verdad es que tenían el mismo precio que en Primor, que es donde estaba más barato, creo que 64,95. Pero es que me ha llegado en una caja en 24 horas, os lo prometo, 24 horas, con una muestrecita de este perfume de Vittorio Luchino, totalmente cítrico, que está muy bien, la verdad, que si os gusta lo cítrico, una muestrecita de producto para el pelo, y este estuche, que es un espectáculo de miniaturas de este Moschino Toy Bubblegum, que yo ya os he enseñado que lo tengo, porque tengo la colección completa de Moschino. Y aquí vemos que tiene gel de baño, body milk y una botellita de 5 mililitros, creo que es, que tiene, vamos, a todo detalle con el osito de Moschino, que es una chulada, la verdad. Pues todo esto de regalo. Y no solo eso, sino que, bueno, yo soy muy aficionado a la aplicación Letty Shop. No sé si la conocéis, os la voy a dejar por aquí, y os voy a dejar en la caja de información mi código, para que podáis ganar con esa aplicación 5 euros cuando hagáis vuestra primera compra en los primeros 30 días. O sea, cogéis el código, le dais, a mí me van a dar otros 5 euros cuando hagáis efectiva esa compra, pero vosotros recibís esos 5 euros. Es una aplicación con la que conseguís dinero de vuelta en determinadas webs o en determinadas tiendas cuando compráis por internet. Es esta aplicación que veis aquí con la L, Letty Shop. Le he abierto en la página donde me sale el cashback, lo que llevo yo ahora mismo ahorrado, aunque ya he sacado varias veces el dinero. Como veis, tengo aquí acumulado un cash de 64 euros y 2 euros y pico, que está todavía por aprobar. ¿Cómo se hace esto? Pues os metéis en la aplicación y aquí veis que tenéis un listado de tiendas. Os lo voy a dejar aquí en captura de pantalla mejor. Buscáis la tienda que queráis. Aquí está, hay tiendas como Primor, Druni, esta, Aromas, esta Notino, Brasti, Look Fantastic,
Kiko, Sephora, hay montones de, o de tiendas de perfumes, de cosmética, también está AliExpress, está Lidl, está muchísimas, y se os abre como si fuera un navegador. Hacéis la compra a través de la aplicación y os va a llegar siempre ese dinero de vuelta. No cuesta absolutamente nada, al contrario, os van a dar siempre dinero de vuelta. Y yo por esta compra de aromas, por ejemplo, he recibido un cashback de 1,61. Bueno, este dinero lo podéis sacar con el PayPal o acumularlo en vuestra cuenta de PayPal y usarlo para otras compras, o bien ponerosla en vuestra cuenta del banco por medio de una transferencia que se os hace totalmente gratuita. Así que en la cajita de descripción os dejo mi enlace para que podáis ganar 5 euros. A mí me dan otros 5, como os he dicho, pero ya después vosotros podéis a generar otro código para vuestros familiares, para vuestros amigos, y que ellos ganen esos 5 euros y los otros 5 euros por nuevo cliente, pues lo ganáis vosotros. Bueno, después de esta publicidad que he dado de Letit Shop, en definitiva, este que me ha parecido una pasada de regalo por parte de Aromas, y que, bueno, este perfumazo yo os lo recomiendo muchísimo. Como os he dicho, para mí es un lanzamiento que ha llegado a España ahora en el 2024 y que va a dar mucho que hablar. Y nada más, dadme like si os ha gustado este vídeo, suscribíos si no lo habéis hecho aún, que me hacéis un gran favor con eso, y nada, dejadme los comentarios si habéis tenido la oportunidad de probarlo y qué os ha parecido esta mi colección de Moschino Toys. Y nada más, nos vemos aquí muy pronto en un nuevo rastreador de perfumes. Chao. ¡Mua!